Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos de vuelta en Tower Defense y está aquí el grande Mayer. ¿Qué pasa? Hoy nos hemos propuesto enseñar Toma, los guantazo. buffos y las nuevas skins, bueno, no skins, sino las nuevas visuales de las torres que han entrado en este parche: el sniper, el John y el military base que tiene un buffo. Y por cierto, estamos enseñándolo desde aquí. ¿Os parecerá raro? Pues sí, hemos vuelto a conseguir meternos debajo del mapa, en la zona secreta. Si queréis ver cómo hemos entrado hasta aquí y queréis que la enseñemos entera, dadle like y dejad vuestro comentario en este vídeo, que sabéis que es súper importante para que el canal siga creciendo. Y por cierto, aquí arriba a la derecha os dejo el vídeo que hicimos hace poco de todas las mejores formas para derrotar al Templar Boss, que es lo que todo el mundo está deseando saber. Pues lo hemos enseñado ya aquí. Tres formas diferentes hay para derrotarlo y las hemos detallado todas cómo hay que hacerlas aquí en este vídeo que dejo arriba a la derecha. Y nada, sin más dilación, Mayer, vamos a enseñar aquí a todo el mundo las novedades. Pues vamos para adentro. Bueno, pues vamos allá, empezando como siempre con las granjitas, Mayer. ¿Qué granja? ¿Eso qué es? Pues es una cosa que ¿Para qué plantas. sirve? Pues mira, plantas unas semillas y sale una maquinita de arcade. ¿Qué te parece? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Máquina OP! Vamos a jugar ahí al Paintball 3D Galde, ese raro, ¿te acuerdas? Ostras, madre mía. Bueno, escúchame, vamos a ver, centrémonos. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo ves las perspectivas? ¿Cómo ves esta partida? Pues yo lo veo. Espérate, lo voy a ver desde arriba. Desde arriba lo estoy viendo ahora mismo. Desde O si quieres arriba. lo veo o si quieres lo veo desde abajo, como quieras. ¿Qué Va. perspectiva quieres? O sea, que nos van a dar una paliza, ¿no? ¿Qué dices, chaval? ¿Pero qué dices? Pero si estoy aquí, ¿cómo nos van a dar una paliza? Si está aquí el gran Mayer SP. Ahí está, Mayer. Bueno, va, pues vamos a ir poniendo aquí unas granjitas. ¿Dónde la vas a Y poner? aquí mismo. Y ahora cuando vayamos a poner alguna torre, volvemos. Vale, venga, perfecto. Vale, pues aquí vamos a pasar ronda y vamos a meter corriendo el primer sniper, la primera torre bufada que vamos a ver hoy. Y no solo Corriendo, corriendo, bufada, venga. corriendo, corriendo, pero además, ojo, nueva visual. Está ¡Ojo! espectacular, ¿eh? Y vamos a meter dos. Vamos a meter otro por aquí. ¿Pero qué dices, tío? ¡Qué guapo, ¿no? ¿Cómo se Está. ve? Es una maravilla, ¿eh? Como lo han corregido ya. El sniper acostado aquel que no se sabía muy bien si estaba tomando el sol por detrás o qué estaba haciendo. Esto ya parece verdaderamente una torre como tiene que Está ser. muy guapa. Bueno, a ver, la cosa ahora es, ¿qué vamos a Ojo. hacer con estas torres? Subir a Vamos a nivel 2, subirla a ¿no? nivel 2 del tirón Vale, y y da para ojo. subirla una a nivel 2, una a nivel 1 y una granja la subimos ahora, porque ahora subimos una granja, corre, una Vale. granja, súbela. Perfecto, subimos granja Ahora subimos la otra a nivel 2. y otro nivel 2. Y ojo, Perfecto. como la máscara que le sale, las gafas, Están súper se la han guapas, ¿eh? currado, ¿eh? Además, siendo una torre que ya estaba, que no es una torre que saquen nueva y tal, que podían haber dicho, va, bueno, hacemos el bufo y ya está. No, 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 le han cambiado la visual y han puesto una curradísima. Sí, tío, la verdad está muy guapa, ¿eh? Ojo, que tengo que subir. No, no me ha dado tiempo. ¡Ah! ¿No te da Bueno, tiempo de qué? ¿Qué hablas? de subir granja, no me ha dado tiempo. Me he dormido. ¿Estás dormido? Me he dormido. Bueno, no pasa Pues, nada. oye, deberíamos de meter un sniper más, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que vamos a meter el tercero ya. Venga, vamos a meter el tercero ya. A ver, no me llega todavía, pero en cuanto me Pasamos de llegue. ronda, pasamos de ronda y metemos el tercero. Vale, pasamos de ronda. Yo ya puedo Subo una meterlo. granja. Y Lo meto el meto tercero. aquí. Le subo el nivel, ya lo tengo subido de nivel y listo. Y a subir granja. Perfecto. Pues nada, con 6 snipers, o sea, esto es que están potentísimos. Mira cómo se están cargando a los pesados. Con esto ya tenemos para pasarnos por lo menos hasta la ronda 13, vamos a estar tan tranquilos. Sí, yo creo que sí. O sea que nada, Ahora subir vamos. granja simplemente, ¿no? Ahí está, vamos a ponernos a subir granjas y ahora cuando vayamos a seguir por aquí haciendo cosas, volvemos. El 13 y aquí llega la primera oleada de invisibles. No hemos subido nada, ¿eh? No sé, no la hemos jugado aquí con 6 snipers a nivel 2. Totalmente. Porque es que encima a nivel 2 ya detectan invisibles, ojo. Es una pasada, tío. Sea, me está encantando cómo lo han dejado y yo creo que puede ser una de las mejores torres de Early ahora mismo. Parece ser que ahora mismo sí, tío. Vamos a La seguir verdad que está subiendo. muy, muy, muy pro ahora mismo esta torre, ¿eh? ¡OP!
Pues nada, pues seguimos adelante. Yo creo que vamos a seguir subiendo aquí un poco de granjas. Y ya vamos a probar la Military Base. Porque sí que es verdad que es muy buena a nivel 2, pero luego pero los siguientes... Muy lenta. Muy lenta disparando. Los siguientes niveles sí. Tampoco sube mucho daño. Solo es un más 5 el siguiente. Los vamos a ver, ¿eh? No os vayáis y seguid viendo el vídeo, que los vamos a ver luego también a nivel 5 y todo como es. Pero de momento ahora vamos a meter aquí una Military Base para ir viendo también el tema de los coches, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero de todas maneras, yo esperaría, aunque sea... A tener una granja a nivel máximo, ¿no? Sí, a subir algo más de granja. Porque se nos está liando aquí. Vale, sí, se nos lía. Pasamos de ronda y vamos a intentar poner del tirón un tanque. Vamos a ver si podemos. No sé si me va a dar el dinero. No me va a dar el dinero. A ver... El dinero no me da, pero bueno, da igual. Y no por 300 no me ha dado a mí, ¿eh? Yo voy a meter dos, ¿vale? Voy a meter dos. Yo voy a meter ya el tanque para que el siguiente sea tanque. Vale. Vamos a ver. A ver. Ahí me llega, perfecto. Y ya, bueno, nos vamos a salvar, ¿eh? Nos vamos a salvar. Yo creo que sí, que nos salvamos, ¿eh? Yo creo que llega a salir el tanque. Es más, yo ya he metido un tanque también mío. Vale, perfecto. Y ahora voy a meter el segundo... Sí, el boss ese no entra. El ninja va a entrar, pero el boss no entra. Sale ante el tanque, ¿vale? ¡Vamos, tanque! Entonces, yo ya voy a meter ahora también el siguiente. Va a ser un tanque. Mira, ya ha salido un tanque ahí. Vale, perfecto. Pues ya está. Aunque bueno, espérate. Voy a subir un poquito de granja porque todavía tenemos un poco de... Yo ahora tengo para subir una... Yo creo que podemos subir un par de granjas a nivel máximo. Sí, tú ponte que a la ronda 20 tenemos que tener por lo menos dos tanques cada uno, ¿eh? Venga, pues vamos directos a ver la ronda 20 cómo la pasamos. La ronda 20 y vamos a meter el segundo tanque. Por cierto, antes no nos ha dado tiempo a comentarlo, pero en principio está todo igual en estos primeros niveles, ¿eh? Si os fijáis, 75 de vida, tal, está todo como estaba. Lo que ha cambiado es el nivel final, que da 1200 de vida el pedazo de tanque de nivel 5. Sí, una pasada, ¿eh? Eso de tener 1200 de vida, ¿eh? 1200 de vida es brutal. O sea, es brutal, tío. Es casi como un segundo tanque de los de antes, o sea... Vale, oye, esto lo hemos pasado con la gorra, ¿eh? Esto lo hemos pasado muy fácil. Yo no sé si... Subir granjas, ¿no? ¿Subimos un par de granjas más? Venga. No, un par de granjas más, ¿no? Yo lo subiría todo ya al nivel máximo. Yo creo que con cuatro tanques de esto... No vale. Creo que se nos resista mucho la cosa, ¿eh? Vale, pues vamos a ir subiendo y ahora volvemos a enseñar más cosas. Aún hay mucho que ver aquí, los niveles finales del Sniper, el John, todo. Dadle like por ahí, dejad vuestros comentarios y vamos a seguir viéndolo todo aquí. Vale, aquí con los bosses estos ya de 3000 de vida necesitamos un poco más. Así que vamos a ir metiendo más tanques. Por aquí va uno. Yo podía meter uno, no, nada más. Dos no podía. Yo el segundo tampoco me va a llegar. Tampoco me va a llegar, pero bueno, por lo menos saco ya un coche. Que algo hará. Ahora que tengo 5000, voy a subir una granja más. Y a la siguiente ronda meto otro coche. Me preocupa un poco este boss de 3000 de aquí. Sí, este es el que me preocupa ahora mismo. Vamos a ver si pasando ronda podemos meter otro tanque, que va a ser que no. Pero bueno, por lo menos voy a completar este. Yo sí voy a poder meter el quinto tanque ya del tirón. Vale, perfecto. Y me faltaría solamente subir el otro. A ver, ¿cómo está aquí el tema del boss? Uf, 2300 de vida tiene, ¿eh? Sí, no, pero sí, se lo comen ya. Lo malo son los caídos de ahora, porque se van a comer todos los tanques. No creas, ¿eh? Que ojo que los cañonazos quitan más de lo que parece. Nos han sobrevivido... Ah, bueno, y viene otro más. Tres tanques vienen por ahí. Yo creo que es buen momento para subir uno a nivel máximo en cuanto podamos, ¿eh? Pues mete ya el DJ. Vale, perfecto, sí. Voy a meter el DJ para ahorrarnos dinerito por aquí. Vale, perfecto, han caído. Y mete el DJ y mete el sube al máximo. Sí, me falta... En el pase de ronda lo meto ya a nivel máximo. Bueno, sufriendo un poco aquí para enseñaros todo porque... mucho bufo ahí y mucha novedad. Sí. Vamos a ver si salimos de esta. Ahí está, a nivel máximo. Intenta ver si puedes meter un tanque que vaya a salir. No, ahora mismo no tengo dinero. En la siguiente ronda sí puedo meter uno. Vale. Esto vamos a sobrevivir.
Esto lo sobrevivimos, Mayer. Venga. Venga, que lo meta antes que salga. Vamos. Vale, lo he metido y ha salido, perfecto. Meterlo y salir, tío. Y yo casi tengo para uno. A ver. Meterlo y salir, Yo este lo tengo por salir. A ver si lo puedo. Vale, perfecto. Este está a punto de salir uno mío también. Y ahí viene, ojo, al nuevo tanque electromagnético con 1200. 1200 de vida, loco. Y a ver los pepinazos que pega. Bueno, pues yo no pasaría de ronda ahora, ¿eh? Sí, no pasaría de ronda. No es buen momento para pasar de ronda. Tenemos que ir metiendo daño aquí al principio también, ¿eh? Vamos a subir ahora sí snipers a tope. Vamos a meter algún John ya también. Vamos a subir un par de snipers, lo subimos a tope y metemos un John. Venga, vamos a ahorrar un poquito de pasta. Vale, pues estamos en la oleada 33 y vamos a ir viendo ya niveles finales de cosas, porque en cualquier momento vamos a perder. Tenemos una aliada. Ojo al francotirador. Mira la mirilla. Y el nivel máximo con su mirilla, con un rifle como tiene que ser y no lo de antes. Madre mía, la que tenemos liada allí. Vamos a poner el John también, que lo vamos a poner aquí para que dé buffo a todo el mundo. No sé si me cabe en algún sitio. Mayer, lo has llenado todo de granjas. Espérate, vendo granjas. ¡Hostia! No. Perdimos. Espérate, mira el John nivel máximo. Mira el John nivel máximo. ¡Oh! Ahí está, el John nivel máximo. Mira, otro John nivel máximo. Espérate, que vendo esta granja, que me da tiempo a meter otro. Toma, ahí tienes otro. Mira, otro John nivel máximo. Misión cumplida. Veníamos a enseñar todo a nivel máximo. Y lo habéis visto todo. Y lo hemos enseñado, claro que sí. Hombre, por favor, ¿qué queréis? ¿Ver yo a nivel máximo? Ahí lo tenéis. Espectacular. A ver, hay que decir, bueno, pues que hay buffos, que está muy guay la nueva skin del John, la verdad, está muy guay la nueva skin. Está muy guay, además son todas negras, antes no eran negras cuando tenías el nivel máximo. No, pues era, yo qué sé, era un croma mal hecho, vamos, color verde y ya está. O sea, está fenomenal, así que yo me voy a tomar un chocolate. Vale, después yo me lo tomo contigo también, hombre. Misión cumplida, hay que ver un poco cómo encajar estas piezas. O sea, realmente, el sniper, como torre de early, fantástica. La vamos a usar seguro, vamos a hacer vídeos con ella porque va fenomenal. Los military base, yo creo que sigue un poco como siempre, o sea... Sí, que cambia al final los 400 de vida, pero ojo, valen muy caro. Yo creo que son torres muy caras. Es demasiado cara para el uso que tiene. Ojo, a ver, espérate. Que si dices, oye, espérate, somos cuatro personas, no sé cuánto, vale, sí, te lo gastas, y entonces hablamos de que nosotros teníamos en total 12.000 de vidas cada vez que salían los tanques son 12.000 de vida que quitamos. Sí. Hablamos que si son cuatro personas serían 24.000 de vida. Las tropas salen igual, hayan dos personas o cuatro. Entonces hablamos de que sí, ahí sí te merece la pena. Sí, a lo mejor, y también pues habría que combinarla con una torre que sea buena contra los bosses, porque ya cuando empiezan a salir bosses de 3.000 de vida, de 10.000, de 12.000, ya claro. Necesitas algo más, entonces también podría valer, también podremos ver alguna cosa más combinándola a lo mejor con Outlaws, podemos sacarle partido. Y el John, sí. Pues bueno, está como siempre, tampoco... La visual está muy guay y es una torre buena de support, pero es para jugar 2, 3, 4 personas que lo lleve uno para meter el buffo. Pero jugando uno solo o jugando dos, está complicado. Pues nada, Mayer, ¿dónde estás? Yo por aquí saltando. ¡Yeeha! Nada, aquí a la izquierda os dejo el botón para suscribiros. Vamos a ver todo esto y mucho más. Mayer se ha sentado encima mío. Dadle por ahí y suscribiros para no perderos nada. Aquí a la derecha os dejo la lista de reproducción con todo lo que llevamos ya. O sea, si queréis ser unos cracks de Tower Defense, pasad por ahí y no os perdáis nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Fusión!